Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Cuando son exactamente las 22 con 20 minutos, comenzamos ya una nueva edición de Ataque Directo por la señal de Tu Zona X. www.facebook.com/tuzonax. Nada nos calla y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Twitter e Instagram, @tuzonax. Y las redes sociales de Ataque Directo en Instagram, @ataquedirectoradio, en Twitter, @ataquedirecto, y en nuestro fanpage de Facebook, Ataque Directo FM. Soy Gonzalo Prieto, a cargo de la conducción de este espacio dedicado al fútbol femenino, un momento histórico para nuestro programa, porque por fin vamos a poder hacer el sorteo para nuestra compañera y gran amiga Marisela Chivita Pérez, que se reintegra el día de hoy a las transmisiones de Ataque Directo Fútbol Femenino por la señal de Tu Zona X, tras diversos problemas que había tenido, pero ahora se suma con todo. Chilita, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Gonzalo, buenas noches. Ya habíamos tenido la oportunidad de conversar ahí tras cámara. Ahora en vivo en el programa, ¿no? Bacán, estando acá y al fin voy a tirar la rifa, pues igual varias personas me habían preguntado, así que eso, bien aquí en cuarentena, acostándome temprano, levantándome temprano también, ya que igual entrenamos temprano con el equipo, así que eso. Bien, todo bien. Perfecto. Mi familia bien también. Qué bueno. Antes de continuar con esta entrevista sorteo que vamos a hacer contigo, quiero excusar a la profe Carla Ravera, que iba a participar con nosotros, pero por inconvenientes técnicos no se pudo dar la instancia, pero va a estar el día de mañana, sí o sí, también junto con Chilita, porque mañana nos toca entrevista a un integrante de Unión La Calera que vamos a estar avisando en nuestras redes sociales. Así que le mandamos un gran abrazo a Carlita, que está compartiendo en Un estos abrazo momentos la grande, transmisión de Carlita. streaming y ya ahí va a estar participando a través de las preguntas que ustedes nos pueden realizar en nuestro Facebook fanpage, bien digo, Tu Zona X, para que puedan hacer preguntas y también estén atentos a lo que vamos a llevar a cabo. Oye, Chilita, antes de ya partir con el sorteo, te quería hacer una consulta. Dime. ¿Cuánto tiempo te demoraste en poder lograr conseguir el dinero para tu tratamiento? Porque tú nos comentabas que fue sumamente compleja la situación que tuviste que vivir. Claro, o sea, pucha, para pa vender la rifa, igual me. Esta es la tercera rifa, porque La tercera igual, ya. sí, pues la tercera. Había hecho rifa antes y esta es la tercera rifa que sorteo y la estaba vendiendo desde diciembre del año pasado y hace como 2 meses habíamos quedado en tirarla. Así que ya lleva varios ratos adentro del horno para pa sacarla ya, pues. Así que. Bucha, quedaron como, no sé, yo creo que unos 4 números sin vender. El resto lo vendí todo, así que, napo. Esperando a sortearla ahora nomás. Claro, efectivamente. Queremos dar las gracias a nombre de Ataque Directo. Bueno, Chelita tenía sus contactos también, que también se portaron un 7 con ella. Tenemos a la Fernanda Pinilla, que va a regalarnos para esta rifa una camiseta autografiada por parte de ella. También a Templario Tattoo, Perfect Design. También a Exacto. la profesora Fernando Paso por los cursos que va a ofrecer de acondicionamiento físico. Y también a nombre del programa queremos brindarle las gracias a dos de nuestros auspiciadores, a Ñuble Print, por ese lindo set de la selección chilena que nos Sí, mandó Eduardo. se pasaron. ¿Cachai? Eso está en los estudios, están bajo 7 llaves guardados el set de la selección chilena. Ahí estamos viendo en estos momentos en pantalla de nuestro streaming, estamos viendo la imagen Mira, dame un del segundo. set de la selección chilena que nos ofreció Newly Print. Y estoy muy, pero muy agradecido por parte de Eduardo, porque desde el minuto uno, cuando supo que íbamos a hacer esta rifa y la situación, él dijo de forma desinteresada: cuenta con nosotros, vamos a hacer todo lo posible. Y ahí está este lindo set, que es una tacita, dos llaveros y un reloj. O sea, tremendo, pero tremendo trabajo por Mira. parte de Newly Print. Acá está la camiseta de la Feña Vinilla, Ah, autografiada buena. por todas las chiquillas de la Buena. selección. Tú. Ahí.
Buenísimo, talla M. Ahí estamos mostrando. Buena, talla M, buena. Talla M, sí. Bueno, el número 14, buenísimo. Y ahí estamos viendo la imagen también de Fernanda Pinilla. Oye, todo esto nos escribió la profe, nos escribió Fernando Paso, te manda saludos, dice, grande Chelita, cuenta conmigo siempre. Así que aguante, muy agradecido, seña, sí, de la profe también en este sentido. También queremos darle... Claro, ahí estamos mostrando también otros de los premios. Tenemos el Templario Tattoo, Perfect Design, la polera. Y queremos darle las gracias a Deportes Coru, que nos facilitó también un morral para sortearlo. Coru también que va a ser patrocinador del cuadro de Unión La Calera. Ahí estamos viendo en estos momentos en pantalla el morral que vamos a sortear en estos momentos, que William, ya finalizando toda esta pandemia, lo va a traer al estudio y nosotros lo vamos a regalar al ganador. Pero lo que es New Lepin, el set de la selección está en los estudios, así que eso está bajo 7 llaves. Y lo de otro también formas, que quería exacto, de todas formas los premios hay que entregarlo ya pasando esto, así que pero exacto, ya que la gente ya se vaya comunicando con las personas que corresponden para hacerle entrega su premio. Sí, y lo otro también, exacto, y lo otro también que quería comentar, darle las gracias también a Tu Zona X por el apoyo que nos brindó con esta cruzada para apoyar a nuestra compañera, también al cuadro de Unión La Calera Femenino y también a todos los auspiciadores. No quiero desmerecer al resto, pero todos se portaron muy bien con esto. Y algo histórico, porque en ningún programa, por lo que yo tengo entendido, o sea, se va a hacer lo que vamos a hacer ahora, que es sortear una rifa para apoyar a una jugadora profesional. Y esto demuestra, y aquí me quiero tomar una licencia, Chelita, y lo digo con todas las de la ley y me hago responsable de mis palabras. Esto demuestra que hay muchas carencias dentro del fútbol femenino y que estas cosas no pueden pasar, sin desmerecer el apoyo de ustedes, pero claro, las chicas tienen que tener un seguro, tienen que estar protegidas en caso de esto, porque aquí tenemos desafortunadamente un ejemplo de una tremenda persona, una tremenda compañera, una tremenda futbolista profesional que te ha costado mucho rehacer tu vida tras esto. Es que claro, yo creo que a cualquier persona detrás de una lesión, después de una lesión, es difícil retomar la vida normal. Y aún más si dentro de todo yo hay una vida como deportista, porque ya, no sé, el tema de ir a mi trabajo en bicicleta, después irme a los entrenamientos en bicicleta, después venirme a mi casa en bicicleta y entrenar de martes a sábado, y trabajar de lunes a viernes y moverse para todos lados, después que tu vida se estanque, por decirlo así, o que se pare, porque se para de un momento a otro y tenés que volver a rearmar todo, ¿cachai? Y no sé, pues creo que afortunadamente lo que me pasó a mí no es tan grave como, por ejemplo, lo que pueden pasar otras personas, ¿cachai? Quizá se hace más difícil porque tenéis que trabajar, tenéis que hacer otras cosas aparte de jugar fútbol, pero no sé, es bonito ver lo que hay detrás de eso también, que es lo como el apoyo, la gente que te de cierta forma te admira porque querís seguir con esto a pesar de que no te des nada. Siento que no sé, obviamente como decía una compañera delante con la que estábamos conversando, no hay que caer en el deberismo, porque no sé, deberíamos tener muchas cosas pero no estar, entonces dentro de lo que podamos tener, dar lo mejor nomás, y dentro de lo que yo también pude obtener, que fue quizás lo que me pudo cubrir el seguro, que fue mi operación, mi rehabilitación. Afortunadamente ya venía juntando plata de antes, así que nada, con las rifas se me hizo un poco más fácil pagármela. Ahora ya termino la próxima semana con la Kine y me va a evaluar y vamos a ver qué pasa, porque también el tema online es más difícil ver las evaluaciones y todo, así que nada, yo más que quizás haber tomado esto como puta
un golpe que cambió negativamente, fue como al contrario, o sea, te hace ver el fútbol de otra forma, te hace apreciar a tus compañeros de otra forma y a tu equipo también de otra forma, así que, y al fútbol en general, la vida bueno, también. Claro, te sumaste también a las comunicaciones, has estado con nosotros, claro, has visto otras perspectivas y eso igual es, me imagino que para ti ha sido enriquecedor. Sí, súper enriquecedor, es que creo que la experiencia de poder conversar de fútbol, teniendo quizá tanto que decir respecto a él, es bonito, po, que se dé la oportunidad, más que también está la profe Carla, que ha sido parte como de la familia, de mi familia, que es de la cual yo pertenezco, que es Unión La Calera, no sé, po, desde el principio yo estoy de... Desde que, es que estamos desde que antes que naciera la cosa, pues entonces es bonito también incluirme en este proyecto y volver a retomarlo ahora, porque para acá igual, pues, es entretenido. Sí, claro que sí. Oye, acá, claro que sí. Oye, Chilita, acá escribe la capitana, que la entrevistamos hace unas semanas atrás, a Camila Vargas, Chilita Crack, le pone acá, y acá un amigo de la casa, que es Gabriel Azócar, guardados en el búnker, saludos. Así que sigan mandando sus saludos acá al streaming de Tu Zona X. También, si quieren hacerles preguntas a la Chilita, lo vamos a hacer. Mi estimada, ¿qué le parece que comencemos, pues? Ah, con la rifa, perfecto, me parece, sí, perfecto. Mire, aquí tengo todos los papelitos, los números del 1 al 100. Si sale el que no se vendió, lo tiramos al agua, pues. Obvio, usted se hace responsable de eso. A mí, déjeme los datos de los premios relacionados a los pisos del programa, porque ahí yo tengo que coordinar para hacer la entrega. Así no, que no hay problema. Y también tenemos que etiquetar a los ganadores para que sepas quiénes son, porque no todos quizás están siguiendo la programación, así que... Obvio. Quienes no estén atentos ahí, vamos a tener guardado la... Ya, démosle. Oye, ¿con qué premio vamos a partir? Vamos a partir con... el balón de fútbol. Con el balón de fútbol. ¿Y de qué marca el balón de fútbol? Porque eso no comentaste. No lo he comentado. Ah, no, sorpresa. Es sorpresa, sí. Ah, muy bien. Estamos viendo algunos balones para que se vayan haciendo más o menos la idea quién se va a ganar aquí este primer premio. Vamos, Chilita. Bueno, aquí está el primer número. Vamos a abrirlo. Vamos, pero... redoble de tambores y tiene ahí los efectos. El número 17. El número 17. ¿Y a nombre de quién está? Dice Alexandra Ibarra. Y sale su número de teléfono aquí. Así que... Buenísimo. Creo que en un partido que tuvieron las chiquillas, yo vendí algunos números. Y la mamá de alguna compañera sub-15 creo que compró ese número. Ese número. Por eso me dejó su nombre y su número de teléfono. Así que ahí la voy a llamar para decirle que ganó su balón de fútbol. Ahí lo vamos a anotar nosotros en el streaming. Ganadora balón de fútbol, Alexandra, ¿el apellido era? Ibarra. Alexandra Ibarra. Igual en la interna, Chilita, cuando tengamos todos los ganadores, te voy a pedir de favor que me los envíes, porque los vamos a colocar en las redes sociales de Ataque Directo para que la gente se vaya enterando quiénes fueron los ganadores de los respectivos premios. Pero yo los voy a anotar acá en el streaming que está apareciendo en el fanpage de Tu Zona X, para que ya se vayan haciendo la idea de aquellos que ya están teniendo sus premios. Felicitaciones a Alexandra, así que ahí se contactan con Chilita. Oye, ahora vamos con la polera personalizada, ¿ya? La polera personalizada de Perfect Design. Perfect Design es de un amigo que vivía cerca de acá, de mi casa, y él se fue al sur, pero igual tiene su local acá en Santiago y hacen envío a todos lados, así que, napo. Su trabajo es súper profesional, también nos ayudaban con los estampados cuando estaban acá, con los estampados de las poleras de entrenamiento, así que no, bacán. Bacán Perfect Design, siempre apañándome, desde el principio. Así que, buenísimo. Para... La cámara es tuya.
Y siempre se raja con premios Perfect Design, siempre se raja. ¿Cómo con eso? ¿Cómo eso siempre se raja? ¿Cómo eso? Ah, es que un término chileno para decir que, no sé, pues siempre se siempre dona premios para... Ah, muy bien. Ahí está el número 48, a ver. Redoble de amores. Taca, 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 taca. El 48. El 48. A ver, ¿quién es el 48? Vamos a ver. Es la Maga Casanova. Macarena Casanova. Macarena Casanova, entonces, es la ganadora de la polera personalizada de Perfect Design. Exacto. Así que ahí se va a contactar con Chelita para que le hagan entrega de su premio. Le agradecemos, por supuesto, a Macarena por haber participado en esta rifa para nuestra compañera de programa y jugadora de Unión La Calera. Así que reiteramos las felicitaciones a Macarena Casanova. Siguen los saludos, Chelita, nos escribe... Disculpa, siguen los saludos acá en el streaming, nos escribe el profe Mauro Reyes. Un tremendo saludo, Gonzalo. Saludos a todos los entrenadores de fútbol nacional e internacional. Abrazo de gol. Te quiero contar lo siguiente. ¿Quién te habla? Mauricio Lara y Carla Ravera. Estamos participando de un foro a través de Zoom, donde nos estamos contactando con entrenadores nacionales e internacionales de las ramas de tercera división y fútbol femenino. Así que dentro de junio vamos a tener grandes sorpresas, vamos a entrevistar a algunos entrenadores, futbolistas, no solamente de Chile, sino que también fuera del país, para que por supuesto ahí estés con nosotros. Genial, 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 genial. Espectacular, me parece. Oye, ¿sabes qué? Dígame. Quiero compartir el enlace con más gente. ¿Cómo lo hago? ¿Será posible hacerlo a esta altura o ya no? Déjame a mí nomás. No es posible. De hecho, para que estés tranquila, yo te etiqueté desde tu Facebook. Ah, desde mi Facebook, ya, perfecto. Sí, ya, bacán. Yo te etiqueté, así que para que estés tranquila. No me etiqueté, ya. Le damos ya con el otro entonces, porque sí, es uno de los más importantes este premio. Hay mucha, mucha gente que me preguntó por esto. Y ya, que mira, han hinchado a... Dale. Mira, lo que quería señalar es que la ganadora del balón es Alexandra Ibarra, uh-huh, y la ganadora de la polera Perfect Design es Macarena Casanova, para que la gente se vaya enterando de los premios que hemos realizado. No, vamos a ir primero con el premio de Gorur. Ah, vamos con el Morral. Va, genial. Exacto. Vamos genial con el Morral. Entonces, sí, bo, y también el pulsador nuestro, que nos va a ir a dar nuestra indumentaria deportiva. Exactamente, para el primer equipo. Exacto. El número 97. Tu, 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 tu. Redoble de amores. Ya, 97, ¿qué será el 97, 97? El 97 es mi sobrino, Bastián, que lo compró mi hermano. Ah, mira, buenísimo. Qué suerte. ¿Cuál es el apellido de él? El Bastián Pérez, mi sobrino. Ya, perfecto. Oh, mi sobrino tiene 2 añitos. Está hermoso ese morral. Sí, y para que lleve sus cositas, así que... Bacán, qué buena. Gracias, buenísimo, hermano, por comprarme el número igual. Mi hermano ahí que hace un tiempo ya dejó de vivir con nosotros, ahora tiene su familia, se casó, tiene su hijo, así que nada, no, igual me sigue apañando siempre. Buenísimo. Oye, te quiero notificar que hay mucha gente que está sintonizando el programa ahora. Agradecemos la tremenda sintonía que estamos teniendo en estos momentos. Ahí estamos anotando a todos los ganadores y... Respecto al morral de Corur, apenas lo tengamos en nuestro poder, lo vamos a hacer entrega a tu sobrinito, ¿ya? Obviamente tenemos que tomar la foto de rigor, que ese fue el acuerdo que hicimos con Corur. Claro que obvio. Sí. Oye, hermano, por último se la toma y después la enviamos ahí a las redes. Exacto. Siguen los saludos acá en las redes de Tu Zona X, nos escribe... el profe Carlos Rojas del Club Atlético Central. Saludos al gran grupo que estamos formando, ahí en base a lo que había comentado previamente. Y el profe Mauro,
que él también trabajó en el fútbol femenino, precisamente en Unión Española, escribe algo que es muy importante con relación a lo que está viviendo estas áreas, ya sea el fútbol amateur, la tercera división y el fútbol femenino, que hay que seguir luchando por la profesionalización de la tercera división y también del fútbol femenino en Chile. Y eso es lo que nosotros como programa queremos hacer, también ser un envión para que muchos den su opinión, su postura, así como lo estás haciendo tú, para que esto siga creciendo. Es verdad, o sea, ojalá todos tuvieran la disposición de apostar al fútbol, ya sea femenino y de tercera, que son los que están quizá un poco más abandonados y que también es una calidad de fútbol que no es menor. Así que, nada, pues, mientras más hayan espacio, yo creo que más tenemos que aprovecharlos. ¿Le damos con el otro? ¿Con qué nos vamos a ver ahora, chiquita? Ahora nos vamos con el de Nublepint. Nublepint. Nublepint, eso. Es que me creo gringa. Gringa. Muy bien. Gracias, Eduardo, por ese tremendo, tremendo trabajo. Nos vamos con el set de la selección. De la selección. Set ahí, por chileno, supuesto. Chileno. Bien. Efectivamente. Chileno. Ya, démosle. Ya, oh, Chelita. Ya, redoble de tambores. Taca, 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 taca. Y es el 72. 72. ¿Quién tiene el número 72? 72. A ver, ¿quién es el 72? Pero, ¡oh! Veamos, ¡al agua! ¡Al agua! Mira, está vacío. El 72. Está vacío, está vacío. Vamos con otro, vamos con otro. Vamos con otro, el tiro nomás. A ver. Démosle. Ahí. El 52. 52. ¿Y? Ya, y el 52 es la Romero, la Parce. Mi compañera que ahora, de equipo, que ¿ya? ahora sufrió hace poco un accidente y también le estamos haciendo una rifa, una cosa, así que ella se ganó el set de la selección chilena. Qué bacán, igual, porque la parte es colombiana, po. Entonces igual lleva un tiempo aquí en Chile, así que bacán, tiene hasta su camiseta chilena y todo, bacán. Buenísimo. Valentina Romero. Entonces la ganadora del set de Nublepint, Valentina Romero, jugadora del cuadro de Unión La Calera, la misma chica que tú comentabas que había sufrido esta lesión. Ojo, aviso lo siguiente, esa misma rifa que estamos promocionando también a través de Ataque Directo y Tu Zona X por las redes sociales, lo vamos a hacer acá. También. La vamos a hacer acá, ahí esperamos contar también con la profe nuevamente. Y antes de continuar, chiquita, y ahí anotamos los ganadores, siguen los posteos, mira. Te voy a comentar. El profe Mauro escribe: las chicas se lo merecen, es por eso que tuve la decisión de irme al fútbol femenino a realizar mis trabajos. Espero que les siga yendo excelente a todas. Acá escribe el profesor Carlos Rojas: saludos a Unión La Calera también. Hemos jugado con ellas en varias ocasiones y es tremendo aprendizaje para ambos equipos. Jugadores y cuerpo técnico muy apasionado y chicas muy educadas. Acá nos escribe Manuel Jorquera: a seguir creciendo Unión La Calera. Así que esos son los saluditos que nos envían a través del Facebook Live de Tu Zona X para el Club Unión La Calera y para nosotros mismos, Chilita. Bacán, pues yo agradezco caleta a la gente que nos ve, que nos sigue, que también, como comentábamos con la profe Carla, hace poco teníamos una reunión, a todo esto antes de estar acá en el programa, tuvimos una reunión con mi equipo y nada, pues es lindo poder conversar y, como decía la profe, hay, no sé, pocas oportunidades para quizá darse a conocer, y esas oportunidades de repente hay gente que las ve y nosotros no les tomamos el peso. Y nada, pues, lo mismo que decía, que somos, que te cataloguen como un grupo quizá educado, que nunca miramos en menos a algún rival. Tampoco estamos como, no sé, pues, numéricamente o como en rendimiento muy arriba, como para creernos algo tampoco. Así que
Nada, pues siempre a seguir trabajando, a seguir profesionalizando esto, aunque no nos paguen, pero profesionalizándolo como desde la actitud más que todo. Así sí, que eso. Antes de pasar al siguiente premio, esta pregunta te la tengo que hacer. Bueno, tú ya eres parte del programa, pero te la tengo que preguntar como jugadora del Club Unión La Calera. ¿Qué te parece el apoyo de Tu Zona X y también de otros medios de comunicación independientes para con ustedes? Yo creo que, como dije anteriormente, nosotros tenemos que tratar de agarrarnos de donde más se pueda, pues, ¿cachai? Aunque sea cualquier medio, para nosotros es importante la difusión, porque ya que no se hace, de manera como dependiente de nuestra institución o a la institución que nosotros representamos, ¿cachai? Lo que hacen ustedes como Zona X, y nosotros como Ataque Directo ahora, lo que hacen también, lo que hicieron conmigo de invitarme como jugadora a formar parte también del panel ahí, es bonito que se den este tipo de oportunidades, es bonito que también, por ejemplo, Corur se quiso sumar a la familia nuestra, a querer apoyarnos, porque finalmente nosotras teníamos que costear con todo, po, y es difícil cuando tenés que costear transporte, indumentaria, entrenamiento, colación, todo, ¿cachai? Y algunas que viven solas, yo aún tengo el privilegio de vivir con mis viejos y que me ayudan, pero hay compañeras que viven solas y también tienen que pagar su arriendo, sus gastos, ¿cachai? Y es súper difícil, po. Es súper difícil mantenerte como firme en esto y creer también que en algún momento se puedan dar las cosas de la manera en que uno quiera, po. Pero aún así, cada avance, cada pequeño avance, cada persona que quiera sumarse, es un gran granito de arena, po, ¿cachai? Se valora aún más cuando estáis haciendo como el cimiento. Sí, mira, adhiriéndome a lo que tú comentas, yo quiero señalar lo siguiente. Yo llevo 6 años con ustedes trabajando, o sea, 6 meses trabajando en lo que es el fútbol femenino. Yo era de esas personas, lo he dicho siempre, jamás lo voy a negar, que ay, que el fútbol femenino, que fome, que lata. Y gracias a ustedes en particular, y lo digo de forma pública y con mucha humildad, gracias al cuadro de Unión La Calera y también al cuadro de Águilas de Santiago, yo me di cuenta de la tremenda y cruda realidad, así tal cual lo digo, que ustedes viven. Y me saco el sombrero por todo el trabajo que los entrenadores, los coordinadores, lo que hace la profe Carla, lo que hacen ustedes como jugadoras, la cohesión que tienen, lo mismo que hace la Denise con su equipo, yo me saco el sombrero por el tremendo trabajo que hacen. Y en estos 6 meses siento que igual he dado mi granito de arena para que ustedes puedan crecer, puedan tener sus cosas. Y de verdad, yo estoy sumamente orgulloso, porque en cierto modo igual soy parte de, y lo hago con cariño, lo hago porque me gusta mucho el fútbol. Y me he encariñado bastante con ustedes como equipo, y también me he encariñado con las chicas que se sacan la mugre para que puedan jugar profesionalmente. Porque le comento a todos nuestros auditores, ¿saben cuántos equipos son aquellos que tienen solamente contratos para sus jugadoras? 2, Colo Colo y Santiago Morning. ¿Saben cuántos equipos tienen las indumentarias para que puedan jugar tranquilamente? Son 3, Colo Colo, Santiago Morning, Universidad Católica y hasta por ahí la Universidad de Chile. ¿Cuántos equipos pueden darle el costeo a sus muchachas para que puedan asegurarse en lo que es la parte salud, en la parte de cotizaciones y también poder tener un sueldo como lo merecen? Coloco los Santiago Mon. Mi Palestino, que ha hecho una tremenda campaña con todo lo que ha hecho el profe Claudio, aún le ha costado mantenerse cosas, pero se sacan la mugre y los jugadores valoran lo que han hecho las muchachas. Y la semana pasada contamos la realidad de Fernández Vial, que es maravillosa. Todo el trabajo que ha hecho el profesor José Luis, lo que ha hecho don Carlos Tolosa. Y esas cosas son admirables y no se comentan en los medios grandes. Y eso es grave. Nada.
Es que no se comenta nada porque como mucha gente, bueno, no sé si tú viste, ahora hoy día yo vi un posteo que había hecho una chica argentina sobre el fútbol masculino que, bueno, que dicen que vuelve y el femenino ni por si acaso. Habían varios tipos que volteaban cosas así como, pero ¿quién los va a ver? Si quién apuesta por ustedes, si ustedes no ganan ni plata. Y ay, bla, 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 bla. ¿Cachai? Siento que, aunque nosotros todavía seguimos remando contra eso, ¿cachai? Y quizás hasta cuándo vamos a estar en esa misma dinámica, po. Y es fome, po. Es fome, claro. Es sentirlo así, pero sabemos que es la realidad y que vamos a tener que hacerlo así y seguir poniéndole el pecho a las balas, como se dice, y seguir trabajando desde lo que podemos, pues, ¿cachai? Desde lo que podemos dar, que es todo, pues. Finalmente es todo, porque es lo que podemos dar, pues, ¿cachai? El tiempo que entrenamos, el tiempo que podemos dar a nuestro entrenamiento, el tiempo que quizá, porque, no sé, pues, cuando estábamos en cancha, es cuático ver cómo nuestras compañeras y uno mismo se esfuerza tanto por llegar a los entrenamientos y llegar a la hora. Y ojalá estar vestido cuando los profes te llamen a trotar, ¿cachai? Claro. Siento que eso no, eso es darlo todo, pues, ¿cachai? Eso es darlo todo por el fútbol. No, porque no recibís nada a cambio. Y de hecho dábamos más que todo, porque nosotros antes, hasta el año pasado pagábamos mensualidad, pues, ¿cachai? Para entrenar, para jugar. Entonces, pero no porque se fueran por dentro con la plata, sino que porque también los profes como profesionales merecen, aunque sea, tener plata para sus pasajes, ¿cachai? Exactamente. Entonces son cosas tan mínimas que de repente de afuera no se ve, pues. Mucha gente a mí misma me pregunta así como, oye, ¿qué? ¿Tú soy profesional y la cosa? Sí, sí. Ah, pero ¿y ustedes ganan algo? Y es como, pucha, dinero no ganamos, hay otro tipo de satisfacciones que se ganan, ¿cachai? Pero finalmente, donde no te ganáis dinero, nunca te toman como profesional, lo ven más como un joven. Oye, pero ¿y tú qué pensabas hacer? Oye, pero entonces, si no te pagan, ¿y de qué vais a vivir? ¿O qué pretendía hacer realmente? Porque no creo que el fútbol te dé más, pues, ¿cachai? Entonces, exactamente. Oye, sigue los posteos acá, nos escribe acá el profe Mauro que estuvo en Unión, aquí nos acota algo muy importante. Dice, la Unión Española también tenía los uniformes, no cobraban, les daban sus colaciones y pagaban movilización. Entre paréntesis, el club, no las chicas. Damaris Flores, grande Unión La Calera femenino, hay talento, pero falta apoyo. Y respecto a Unión La Calera, vamos a dar una noticia que me acaba de notificar la profe Carla, que es buenísima para el club, pero cuando ya notifiquemos nuestros auspiciadores, tenemos una tremenda noticia que quiero compartir con todas ustedes, chicas del cuadro de Unión La Calera y nuestros auditores. Y también nos escribe acá un amigo tuyo que te manda saludos, que es Washington Vázquez. Saludos, chiquita. Buena, el rolo. Besito. Partner. Gracias. Él, así que mira, eso, él, dígame. Déjame contarte un poco de él. Él es nuestro hincha, po. Él es nuestro hincha. El hincha oficial de nuestro club. Del club femenino. Murió La Calera femenino. Él nos ha ido a ver a casi todos los partidos. Yo no lo conocía, en realidad no tenía idea de su existencia hasta que me acuerdo que un día quedé afuera o nos fue a ver a un partido amistoso. Y nabo, y que nos admirara por nuestro fútbol, ¿cachai? Es algo que quizá no se ve siempre, po. No se ve siempre, y una persona que dentro de todo es súper leal con el club nuestro y con nosotras mismas, como jugadoras. Yo personalmente, cuando si necesito algo así, él terrible buena onda conmigo, no sé. Siempre que vendí números de rifa, él me compró, así que nada, pues bacán. Esos son hinchas, pues. Esos son hinchas, y finalmente, ¿cachai? Que aunque tengamos un solo hincha, o aunque se vayan sumando más, es muy valorable, ¿cachai? Todo. Todo, como te dije yo, quizás un granito de arena que se ve muy pequeño, pero al final, no sé, pues. Después miráis de lejos todos los granitos de arena y se ve súper linda la playa, ¿cachai?
Entonces, buenísimo. No sé, pues, bacán, bacán. Aguante, Rolo. Esas son historias lindas del fútbol que queremos dar a conocer acá en nuestro programa y que también, no solamente Washington, sino que mucha gente más. Tenemos también a nuestro gran amigo Francisco Galleguillo, que es un tipo que sabe mucho de fútbol femenino. También la tremenda labor que ha hecho el profe Claudio con Palestino, lo que han hecho otros tremendos personajes también de la historia del fútbol, como el caso de la misma profe Isabel. Tenemos también varios otros programas que también han aportado con ustedes. Bueno, ahora nos hemos sumado nosotros y eso igual indica que vamos por buen camino, aunque sea lento, pero la idea es que tenemos que dar el paso para que esto de una buena vez se profesionalice. Sí, o sea, como no sé si suena repetitiva, pero es bonito. Es bonito ver cómo crece esto, aunque sea de a poquito. Así que nada, bacán. Oye, ¿sigamos con los premios o no? Sí, antes de eso, porque tenemos tiempo, queremos pasar a nuestros auspiciadores, queremos darle las gracias partiendo con nuestros amigos de Newbleprint. Newbleprint, bueno, ahí ustedes pudieron apreciar el premio que nosotros brindamos, gentileza de Newbleprint, que es un set de la selección chilena, que son tacitas, que son llaveros, también relojes, también tienen porta mouse, la gente de Newbleprint, y todos esos materiales lo pueden buscar en su Instagram, @Newbleprint, y contactarse con Eduardo Asensio al WhatsApp, +569 66 927829. Newbleprint, que también se la ha ido jugando con el fútbol femenino y ahí está colaborando con algunos equipos, entre ellos el cuadro de Unión La Calera. De todo corazón, muy pero muy agradecidos del apoyo de la gente de Newbleprint para con nosotros. También queremos saludar a nuestros amigos de Estilista Turco, que ahí me escribieron en la interna, nos querían dar las gracias porque les fue muy bien en el sorteo por el Día de las Madres con la Kifcar, y buena. Ahí tenían un premio muy lindo para la ganadora, que es de la zona de Iquique, claro está, y regaloneó como nunca a su mamá. Así que si quieren ver las fotos, ingresen al Instagram, @Eduardo, con W-Cuafor, y pueden escribir también al WhatsApp, +569 576 58109. Ellos son de la zona de Iquique, en Salvador Allende 3158, entre Playa Blanca y Los Molles. Y ellos dijeron que ya apenas esto se solucione, van a venir al estudio de la radio y van a embellecer cada día más a nuestras panelistas de Ataque Directo Fútbol Femenino. Así que les damos las gracias a los muchachos de Estilista Turco por brindarnos su apoyo. También queremos saludar nuevamente y brindarle las gracias a la gente de Deportes Corur por colaborarnos en esta rifa con nuestra compañera Marisela Pérez. Y ellos tienen la mejor indumentaria deportiva, ya sea para el fútbol amateur y también el fútbol femenino. Ya estamos esperando con ansias cómo va a ser el modelo para el primer equipo del cuadro de Unión La Calera. Venta y confección de indumentaria deportiva, equipos, buzo, primera capa, petos, morrales, gorros. Contacto con William Cortés, que es el dueño de esta empresa, que es el +569 99 27 90 83. También queremos saludar a nuestros amigos de Aqua Antu, que también se la juegan por el fútbol femenino en el carácter profesional y amateur, con la mejor agua purificada de la región metropolitana. Despacho gratis por todo Santiago, recargas de bidones por 3.000 pesos, 4 recargas en adelante 2.500. Ya cuando volvamos a la normalidad, ellos nos van a facilitar para tu zona X un bidón de agua mensual. Así que fantástica iniciativa de nuestro amigo Bastián, le damos las gracias por el apoyo. Pueden escribir al Instagram, @aqua.antu, y al WhatsApp +569 455 56740. Y este es para la Denise, que le encanta el café a nuestra compañera de labores, y también para DJ Fakir, que si ustedes quieren el mejor café en granos, también chocolates de cacao, pueden encontrarlos en Bazar Cafetero. Bazar Cafetero, que es la mejor tienda dedicada al café. En los segmentos que yo le había comentado, café en grano, también cacao, también tienen elementos para poder preparar tu propio café, y cuadros con granos de café para que puedas adornar tu casa, tu pieza, tu oficina.
Para mayor información, visítalos en www.pasarcafetero.com o al Instagram @pasar.cafetero o al WhatsApp +569 7955 4102. Así que muy agradecidos de nuestros amigos de Bazar Cafetero. Y la noticia que quería compartir con ustedes, bueno, la profe Carla la iba a dar acá con nosotros, oh, pero por lo que les comenté al principio del programa no pudo estar en esta oportunidad. Tenemos un nuevo auspiciador que también, que también va a colaborar con la gente de Unión La Calera, y esa es la noticia que queríamos dar, porque van a darle difusión al cuadro de Unión La Calera femenino en sus redes sociales, y ya cuando volvamos a la normalidad vamos a tener más sorpresas que no puedo adelantar por el momento, pero solamente eso les puedo decir. Planeta 7 se suma a Ataque Directo, también nos va a colaborar con Zona X, y ya prontamente en su página web www.planeta7.cl vamos a ver todas las redes sociales de Unión La Calera Femenina para que las puedan seguir, puedan escribir y puedan apoyar. Ellos son una tienda online donde venden productos para hacer deportes, ya sea patines, ya sea camisetas, hacen eventos también, tienen una... Exactamente, tienen una... Efectivamente, y tienen también escuelas, apoyan a escuelas de fútbol y se la quieren jugar por el fútbol femenino. Así que de todo corazón le damos las gracias. Le damos las gracias al Planeta 7 por sumarse a Ataque Directo, también a apoyar en Tu Zona X y por supuesto por dar difusión a lo que está haciendo la escuadra de Unión La Calera Femenina. Así que bienvenido Planeta 7. También lo pueden visitar en su Instagram, @planeta7-spa, y en la página web, que es www.planeta7.cl, y en Facebook anotan Planeta 7, todo junto. Ahí pueden sacar más información. Ahí pueden hacer compras online de la indumentaria deportiva, como bien decía Marisela. Y por lo que comentaba Manuel Duarte, que es el dueño de esta empresa, ahí estamos apreciando en las imágenes, gracias a DJ Fakir, productos que ellos promocionan, como balones, patines. Ahí tenemos una compañera que es la Vane del programa Solo para Perdedores, que a ella le gusta andar en patines, así que ahí podría cotizar para que pueda tener otros patines para practicar su deporte predilecto. También tenemos balones. Esos son patines artísticos, pues. Exactamente, ella practica eso. Son bonitos, o sea, es bonito el patinaje artístico. Bonito, sí, ella practica también eso. También poco apoyado. Claramente, como muchas ramas deportivas. Así que es algo que queríamos notificar y estamos muy contentos de que Planeta 7 se una a nosotros. Así que eso queríamos señalar, mi estimada Chilita, pero antes, continuar con la rifa. Sí, para ayer la primera vez con la rifa, les vuelvo a reiterar, www.planeta7.cl para más información, +569 6615 5967, que es el WhatsApp de Manuel, que es el dueño de esta pyme, y pueden escribir al correo contacto@planeta7.cl para que se puedan informar de los precios de la indumentaria deportiva que vende a través de su página web. Así que muchas gracias Planeta 7 por ser parte de la familia de Ataque Directo, Tu Zona X y de Unión La Calera Femenina. Continuamos, Chilita, con tu rifa. Llevamos 4 premios ya. Sí, oye, ahora voy a tirar las clases personalizadas de la Feña Opaso, Fero Opaso. En Instagram @fer_opasopf. Ella es una súper buena profesional. Apenas supo que yo estaba haciendo una rifa, se ofreció con estas 5 sesiones personalizadas. Así que el que se la gane, que la aproveche bien nomás, y que también la sigan en sus redes, para que la apoyen en su trabajo ahora virtual, porque para todos es difícil esto de la webcam, claro, de la internet. Ya, oye, aquí vamos a ir a la profe, a
la profe la vamos a invitar para junio, ahí vamos a tenerla para alguna entrevista, así que ahí vamos a coordinar ya, con pues, eso. Bacán. Oye, la Feña, les cuento un poco de ella. Ella es preparadora física del equipo Aguará, que es un equipo que está en La Reina. Que ellos están en tercera igual y están, tercera división B. Sí, están, y con el fútbol femenino también están como en divisiones de sub-17 y ella está ahí, pues, en la sub-17 del equipo. Así que nada, pues bacán. Una vez igual la acompañé ahí a hacer sus clases y no, genial. Muy lindo, muy linda la labor que también ella hace con el fútbol femenino, que es formar a las niñas más chicas y enseñarle un poco más de la disciplina del fútbol y deportiva en general, pues, ¿cachai? Porque nosotras, como mujeres, igual tenemos menos cultura deportiva, ¿cachai? Entonces, de repente es más difícil adquirir ciertos movimientos y ciertas cosas, así que, no, hay que trabajar con eso, en el fútbol femenino sobre todo. Efectivamente. Ya, vamos con el premio. Sí, de la profe. Las 5 clases personalizadas con la preparadora física. Perfecto. Ahí para que tengas tus clases online y esta cuarentena no estén ahí de flojito. Ya, vamos a ver. Te creo. Sí. El 27. El 27 es... El 27 y el 27 es... Cha-cha-cha-chan. Tururutu, tururutu. ¿Quién ganó? La Melaza, es una amiga, la Nicolasa Melaza, así es su Instagram. Ya, pero el nombre... Ay, se llama... Es que yo la conozco así, vos, por su Instagram, la anoté aquí. Ya, lo vamos a anotar. Nicole se llama. Ya, pero vamos a poner Nicolasa Melaza. Sí, Nicolasa Melaza, sí, esa es. Ningún problema, así que ella se ganó las clases con la profesora Fernanda Opazo. Va a sacarle harto provecho porque es una tremenda profesional la profe. Exacto. Tiene que aprovecharla y tratar de también ahora aprovechar de pasar el dato de la Feña que hace sus clases online para que la contacten. Ya. Ahora se viene un premio que Nanti iba a tirar, pero me arrepentí. Ya. Que me preguntaron mucho qué es el tatuaje personalizado también de Templario Tatú, así que ahora se viene el mega reto. Yo quiero. Yo también lo quiero, todos lo quieren. Claro, un tatuaje. Todos quieren este tatuaje, ya. Démosle. Vamos. Ya, aquí. Y el número es el 33, como los mineros. La edad de Jesús. Los mineros. Voy a quedar como este, como el Piñera, para siempre. Ya. Ya, vamos con el número. El 33, ¿quién es? Ya. Es el Ricardo. Ricardo. No sé su apellido tampoco, pero lo tengo anotado aquí como el Ricardo, el amigo de mi hermano. Ricardo Fernández. Ricardo se llama, o sea, nosotros le decimos Cachardo. Quizás que él también nos sigue por las redes de Zona X, así que siempre ve el programa y todo, así que ahí está. El 33. El Cachardo. Buenísimo. Ricardo. Buenísimo. Lo anoté, Ricardo, entre paréntesis, amigo de Marisol. Oye, tremendo premio, un tatuaje gratis. Sí, que tiene suerte, maldito. Ya, y este... La camiseta. Este también es... Sí, este igual es codiciadísimo. La camiseta de la Feña. Fernanda Pinilla. Aquí la tengo. Buenísimo. Sí. Ahí estamos viendo imágenes de Fernanda Pinilla a través del streaming, gentileza de DJ Fakir. Así que muchas gracias a todos por el tremendo apoyo que nos han brindado. Terminando este... Porque este es el último premio, Chelita, ¿verdad? Este es el último, sí, el último. Vamos a leer. Nos ha escrito mucha gente, así que estamos muy contentos porque estas son cosas que nosotros las queríamos hacer en vivo en el estudio
Y quiero aprovechar de agradecer a dos personas que desafortunadamente por esta situación y por la lógica puntual no pudieron estar acá, pero estaban muy interesadas en colaborar, que eran la Negra D. Negra D. Y ellas dos querían estar en tu rifa, querían cantar, querían participar y sí. Me habían preguntado en la interna y te mandaron muchos saludos. Yo soy eternamente agradecido. Mando dos, mucho cariño. Sí. Ah, y también a la Cari, también un saludo para ella. Y son tremendas artistas las chiquillas y tratando de sacar todo el power femenino con sus canciones, con su música, así que no, bacán, bacán, admiración para ella. Perfecto, vamos con la camiseta. Y gracias, gracias por querer estar con nosotros ahí en el programa y que, pucha, por las circunstancias no se dio, pero se sabe que quisieron estar, así que bacán. Ahora, vamos con la camiseta. Vamos con la camiseta. Esta la entrego yo, así que cualquier persona, el que la gane, tiene que ponerse de acuerdo conmigo para que la entreguemos. Perfecto. Ta-ta-ta-ta. Redoble de tambores. Ya. Y ya, salió el número. El número 31. 31. ¿Quién tiene el número 31, Chilita? El número 31. El número 31 lo tiene la Aurora. Aurora de Quilicura. Aurora. Quilicura de alto rendimiento, Quilicura. Ah, una chica que juega allá que también. Sí, no, que ella la entrena. Entrena a las chicas de alto rendimiento, Quilicura. Ah, buenísimo. Sí. Sí, es una profe que entrena ahí. Ella me compró, me acuerdo que como 4 números, y así que ella ganó la camiseta. Perfecto. Y ella es venezolana. Ah, también. Buenísimo. Ella es venezolana y quería la camiseta, po. Así que era, y venía por la camiseta o el tatuaje, así que puta, felicitaciones, Aurora. Cuando nos veamos, si es que nos vemos algún día, tenemos que vernos porque te tengo que entregar la camiseta, así que napo. Te voy a avisar, le voy a hablar por interno, porque tengo su Instagram, así que napo, felicitaciones a la Aurora, que se ganó la camiseta de la Feña. Sí, efectivamente. Vamos a dar a los ganadores de todos los premios. Ya. La ganadora del balón, Alexandra Inostrosa, Ibarra, perdón, Alexandra Ibarra. Tenemos acá la ganadora de la polera Perfect Design, Macarena Casanova. Ganador del Morral Corur, Bastián Pérez. Tenemos también acá a la ganadora del set de Ñuble Print, selección chilena, que es la chica del cuadro de Valentina Romero. Carrera, que es Valentina Romero, la muchacha por la cual estamos haciendo una rifa, que ahí vamos a mostrar el afiche. También el ganador del tatuaje, que es un amigo tuyo, Ricardo. Y sí, tenemos Ricardo acá Cachardo. Ricardo Cachardo. Fernanda Pinilla, la camiseta la ganó la profe Aurora del cuadro de alto rendimiento Quilicura. Y la clase con la profesora Fernando Paso, una amiga tuya, que es Nicolasa Melaza. Esos son los ganadores del sorteo de la rifa de la chelita. A todos aquellos que colaboraron, que nos brindaron la difusión, a nuestros auspiciadores, les queremos dar las gracias de todo corazón, y este tipo de cosas las vamos a seguir haciendo porque no vamos a dejar de lado a nuestras muchachas que necesitan apoyo también de nosotros como medio de comunicación para que puedan costearse su tratamiento. Y en base a eso, tenemos muchos posteos que los quiero compartir a continuación porque hay algunos que son muy interesantes y es bueno que lo analicemos. Tenemos acá, mira, Chilita, te escribió la profe Paola. ¿Ya? Te escribió la profe Paola, dice lo siguiente. Marisela Pérez, una jugadora desequilibrante, excelente técnica, tiene mucho que hablar dentro de cancha, apasionada, amante, fiel al fútbol y sus valores. Coincido plenamente, coincido plenamente. Acá te escribió en base del Facebook de Damaris Flores, una gran persona, Rolo, en base al hincha que tú hablabas, atentamente, la Liz. Lizeth Flores, hermosa persona y gran jugadora chilita.
Acá te escribe Muriel Rodríguez, grande chelita, te pone corazoncito. Este posteo yo lo quería compartir, que es de Francisco Galleguillos Calderón, nuestro gran amigo. Una triste realidad de nuestro fútbol femenino es que las jugadoras, cuando deben ser operadas, deben recurrir a rifas y bingos. Mi pregunta es, ¿la NFP no se hizo responsable a través del seguro que tienen las jugadoras del Campeonato Nacional Femenino para cubrir la lesión de Marisela? Éxito en su recuperación y dignidad para las jugadoras del fútbol femenino. Y acá también tenemos... Quiero aprovechar también el tiempo de responderle a la profe Pau, que muchas gracias por su saludo. Yo soy una fiel admiradora de su trabajo y de ella como persona también, así que nada, bacán. Sé que es un amante del fútbol igual que yo, así que nada. A mi compañera, la Liz, que es una hermosa, muchas gracias. No recuerdo quién fue el último comentario, pero sí, de mí se hizo cargo la ANFP con el seguro. Pero que solo me alcanzaba a cubrir la operación, porque el seguro es limitado, se cubre hasta cierto punto. Y también hay como cláusulas detrás que tenés que atenderte en un lugar, y hay ciertas cosas que al final te limitan a decir, oye, si necesitas operarte ahora, tienes que ser en este lugar, y de repente se gasta. Yo me gasté casi todo el saldo del seguro en mi operación. Entonces, el saldo extra que quedó, me quedó como para cubrir las sesiones postoperatorias con el doctor, con el traumatólogo, que era como la evaluación y que me iba viendo cómo seguía. Y para hacerme cualquier otro tipo de examen. El tema está, la rifa, yo la seguí por mi rehabilitación, ya que el club no se pone con lucas. Entonces no tenemos profesionales a nuestro alcance o profesionales que quieran hacer su pega sin que sean remunerados. Entonces por eso tenemos que recurrir quizás a tener un kinesiólogo personal y recurrir a ese gasto por querer volver a jugar, ¿cachai? Por querer, claro. Es para eso, porque si yo quisiera haber hecho quizás mi vida, yo estoy caminando bien, yo troto, ¿cachai? Y todo, pero yo quiero volver a jugar y para eso me estoy preparando y para eso necesito costearlo, po. Entonces, y claro, es lamentable, es penoso y es fome, pero como te digo, como lo dije al principio, igual hay cosas detrás que es como el apoyo y la admiración que uno genera sin pensarlo, pues, ¿cachai? Así que eso. No, está bien, está bien, está bien, de verdad. Te noto emocionada con lo que comentas. No esperabas que esto se iba a dar de esta forma, me imagino, y agradecer es que claro. Yo estoy muy contento, de verdad. Igual estoy muy contento. Y que el cariño de la gente cuando tú estás, porque al final, como yo lo decía, po, o sea, cuando tú te lesionáis y tu vida es el fútbol, cuando mi vida giraba en torno al fútbol, yo comía y trabajaba para el fútbol, todo para el fútbol, pues, ¿cachai? Mis horarios todos coincidían para yo poder ir a entrenar, para poder presentarme a los partidos y todo, pues, ¿cachai? Entonces, emocionante cuando te vi solo, te estáis solo y de repente te llega un mensaje de personas que tú no conocís, que pucha, te ven de otros equipos también, compañeras, colegas, futbolistas, que uno no se imagina que te ven y que te admiran de cierta forma. Así como una también la admira a ella, porque el trabajo que se hace como futbolista femenino es pesado, pues es pesado, entonces se valora mucho más. Mira, aquí en las redes sociales siguen la respuesta en base a lo que tú comentabas. Acá escribe Sofía Pavés, grande chelita. Nos escribe nuevamente Francisco Galleguillos. Se justifica cuando hablamos de triste realidad entonces. Gracias por la respuesta. Y nos escribe el profe Mauro. Una pena que la NFP siga dejando al debe la salud de las jugadoras. El año pasado también hubo problemas y la NFP brilla por su ausencia. Lo peor es que después se jactan de buscar la igualdad. Eso acá nos señala la igualdad en el desarrollo del fútbol. Mucho ánimo y fuerza. Si necesitas un kine, que me avisen, quizás puedo dar una pequeña mano. Esa es una de las cosas lindas que a mí me emociona del programa, porque cada día se sigue sumando gente.
Y quieren apoyar no solamente a ustedes, sino que también a todas las jugadoras por igual. Y ya no hemos vivido cosas muy lindas, de verdad. La semana pasada, cuando entrevistamos a Fernández Vial, que van a donar una camiseta autografiada por las jugadoras para tu compañera que está con la lesión, y que también vamos a hacer la rifa acá en vivo y en directo. Y esas cosas son lindas, porque la idea es que sigamos sumando y no restar. Y también es bueno que desnudemos estas realidades, porque desafortunadamente por esta pandemia se han notado de forma potente. Muchas precariedades. Y en base a lo que postea acá Mauro, vamos al tema que queríamos analizar, que es muy delicado y que al fútbol femenino también le pesa mucho. La renuncia de Sebastián Montero, presidente de la ANFP. Por ahí leí en el Instagram y también en el Facebook de algunos futbolistas, entrenadores y gente del fútbol femenino que le agradecían el apoyo que estaba brindando Sebastián Moreno a la rama femenina de la selección. ¿Tú cómo viste ese apoyo? ¿Fue solamente la selección, las jugadoras, o hubo cosas al debe? Es que con el fútbol femenino siempre hay cosas al debe, po. Con el tema de lo que hicieron con la selección chilena femenina, yo no encuentro que haya sido quizás un mérito, porque siento que se lo merecían las chiquillas, se merecían todo lo que tuvieron después del Mundial, después de haber atravesado una preparatoria solas, absolutamente solas, porque no tuvieron ningún partido amistoso previo al Mundial, no tuvieron ninguna preparación, y aún así, como se dice en la calle, dieron cara contra equipos que, porque el grupo que nos tocó igual fue pesado, entonces contra equipos que son potencia en el fútbol femenino. Entonces siento que lo que hizo él sí es importante, pero la persona que venga siento que tiene que hacerlo más aún, porque creo que era lo que necesitábamos nomás, por lo que se tiene que dar. Pero lo que hablábamos quizá anteriormente también, esto de que ¿qué sacamos? Ya, la selección está bien, hay que darle cabida, hay que darle entrenamiento, hay que darle buenos entrenamientos, porque tenemos que reforzar la selección. Pero para poder reforzar una selección tienes que reforzar la liga local. Entonces, y para reforzar la liga local tenéis que invertir en ella. Exactamente. Porque finalmente las jugadoras que nosotras tenemos en nuestra selección, la mayoría está afuera, ¿cachai? Y o se fue hacia afuera y después ahora los equipos grandes la tomaron porque que se aprovechan también de eso, ¿cachai? Como de, ya, que vuelvan, porque total les pagamos, y eso también hace que el fútbol femenino sea más llamativo, ¿cachai? Pero la idea yo creo que sería como que todos los equipos tuvieran, aunque sea una jugadora reconocida, para que fueran al estadio, fueran a vernos, o los medios estén más ahí, los medios que son, no sé, pues los medios más masivos, como se dice, ¿cachai? Como para que la gente también nos conozca y se familiarice con esto que es el fútbol femenino, pues, ¿cachai? Porque lo muestran como lo quieren mostrar nomás, en los medios generales, ¿cachai? Lo muestran como, fútbol femenino, lo romantizan un rato, ¿cachai? Pero el trasfondo, oye, ¿por qué no pescamos la liga y la damos en la tele? ¿Cachai? Pues, ¿qué sacan con romantizar la cuestión de que estamos todos, que hay locas que son mamás y que tienen que jugar y que tienen que entrenar y que tienen que estudiar y que tienen que trabajar, y más encima son mamás, dueñas de casa? Pucha, que esforzar a la niña, pero ¿y? ¿Cachai? Es como, ya, romantizáis eso un rato, y es lo que hace la tele con todo, con todas las cosas, ¿cachai? Nosotros compartimos en nuestras redes sociales de Ataque Directo, y eso lo vi en tu propio Instagram, Chelita, uh-huh, un video que hablaba Felipe Bianchi sobre las diferencias salariales, sociales, uh-huh, que está teniendo no solamente las futbolistas mujeres, sino que también en todo ámbito de cosas, y hablaba de algo que yo no sabía, y
me dejó perplejo. No tenía idea que Marta gana todo en un año. Marta, que es el mejor futbolista profesional femenino, junto con esta chica, junto con esta chica de Estados Unidos que fue campeona mundial en Francia 2019. Rapinoe, exactamente. Ellas ganan aproximadamente lo que Messi gana en una semana, ellas lo ganan en un año. Y son las mejores. Esa es la diferencia. Estados Unidos, acuérdate de lo que pasó a principio de año y que lo hablamos en el programa, en el estudio, cuando las muchachas hicieron una protesta porque no le estaban equiparando los sueldos en desmedro de la selección masculina, siendo que la selección femenina de Estados Unidos es potencia mundial. Y en masculina es del montón, y hay que decirlo así tal cual. Exacto, desde la liga local hasta el nivel selección, Estados Unidos es una potencia, pues, así que no sé, pues, si se nota ahí las diferencias, imagínate acá, pues. Imagínate acá, estamos a años luz todavía, así que nada, pues, a seguir poniéndole el hombro nomás, a seguir que las chicas desde más niñas se vayan entrenando para que cuando lleguen a la edad puta nuestra ya puedan demostrar un nivel mejor, porque finalmente creo que el nivel del fútbol femenino también se basa porque no tenemos una buena base desde chicas, pues, ¿cachai? No sé, pues no podéis comparar a un niño que se vino entrenando a los 6 años a una niña que se vino entrenando recién a los 12, a los 15 no los podéis comparar, pues, a los 15 años, ¿cachai? No hay comparación si el niño se viene entrenando de mucho antes. ¿Cuántos años pero tienes tú, Chilita? Yo tengo 28. Broma, yo pensé que tenías menos. Sí, siempre me dicen lo mismo. Pero el deporte, pues. El deporte, sí. La buena alimentación. Porque tú estás en el pique en estos momentos. Tú estás en el pique de tu carrera. Exacto, sí. Y siento que bueno, el otro día igual tuve una entrevista por Instagram y no sé, pues yo le decía luego que siento que de repente hacer el trabajo de un equipo más chico, chico entre comillas, porque para mí el equipo de Unión La Calera es el equipazo, ¿cachai? Equipazo de familia y todo. Pero me refiero a un equipo más chico en números, ¿cachai? En quizás rendimiento, por lo mismo, porque somos, o la mayoría son jugadoras que han empezado de, o vienen de futbolito, o vienen empezando tarde a jugar, pues, ¿cachai? Claro. Entonces, oye, acá hay un posteo, disculpa, Chita, acá hay un posteo del profe Mauro, dice: si bien me acuerdo, hubo un país europeo que los jugadores de fútbol masculino donaron parte de su sueldo para los sueldos del fútbol profesional femenino, fueron los alemanes. Cacha, no tenía idea. Fueron los alemanes. Los alemanes, cuando Alemania fue campeón de Mundial de Brasil 2014, y ya el fútbol alemán femenino estaba teniendo la potencia que estábamos comentando, fueron ellos. Y acá nuevamente escribe: y para que el fútbol femenino empiece a profesionalizarse, más es obligatorio que la ANFP obliga a los clubes a tener al menos 2 series más. Así nuestro fútbol femenino sería de exportación. Coincido plenamente. Coincido. Porque eso le daría más bagaje. Y bueno, ya lo hemos hablado hasta el cansancio nosotros, pero lo que pasó en Argentina fue un fracaso. Nosotros pensábamos que le iba a ir bien, lo habíamos comentado. De hecho, tú eras de las más esperanzadas con que la selección sub-20 hubiese tenido un gran desempeño, eras tú, y fue todo lo contrario, no, fue pésimo en Argentina, y ahí se vieron las falencias de la selección como tal y la forma como se trabajó por parte de Andrés Aguayo, que tuvo que tomar esto de forma más que nada tarde. Sí, pues es que es por eso, porque tampoco hay un fútbol formativo en el femenino, ¿cachai? Ahora está como, ahora me refiero antes, un poco antes de la pandemia, este año como que se fue reforzando brígido a fines del año pasado y a principios de este año se fue reforzando brígido lo que era el fútbol femenino formativo, ¿cachai? Pero ya dándole el interés de decirle, oye, ¿quieres ser profesional? ¿Cachai? Como se hace con los niños cuando están entrenando un deporte y no lo hacen solo por hobby, sino que porque ellos quieren realmente entrenar para ser profesionales en eso, pues, ¿cachai? Y me alegro mucho también de las personas que lo hacen,
de los profesores que se atreven a hacerlo, porque no todos los profesores se atreven a tomar el fútbol femenino y a tomarlo en serio por todo lo que los comentarios, etcétera, hay muchas cosas detrás del fútbol femenino que hacen de repente abandonar el barco, ¿cachai? Y hay profes que siguen y persisten en eso, como el mismo profe de Palestino, el Quintillani. Profe Claudio. Sí, el profe Claudio lleva muchos años trabajando, lo mismo que Carlos en el Vial, muchos años trabajando para profesionalizar un poco más el equipo y hacerlo visible. La profe Carla, ¿para qué hablar? Y la profe Carlita ha conseguido en menos de 3 años, porque ella ya lleva el cargo solo este año, ha conseguido muchas cosas con su trabajo, porque finalmente lo que nosotros mostramos o lo que nosotros tratamos de hacer como futbolistas, como profesionales, fuera y dentro de la cancha, es lo que también nos inculcan ellas como profesionales también desde su ámbito, ¿cachai? Poder, no sé, pues llegar a un equipo, tener una identidad. Si yo quisiera irme a algún equipo, yo sé que voy a tener una identidad de juego, porque más allá de que, no sé, pues la gente diga que uno tiene que tener como una identidad táctica, yo encuentro que la garra, así como la garra que tenemos como jugadoras de Calera, no sé, creo que nos representa, que ande vaya y vaya a cachar que esa jugadora salió de Calera o estuvo ahí o se vivenció ahí, y las jugadoras que estuvieron en nuestro equipo y que han estado siempre salen agradecidas del grupo humano que existe en el equipo. Así que no, bacán, es bacán, claro. todo lo que tenga que ver como el trasfondo de la precariedad del fútbol femenino, todo lo que tiene que ver detrás de eso es como la otra parte, pues, como lo que uno ve como más emocional y más bonito, que es la unión, el cariño y la pasión desinteresada por hacer algo, ¿cachai? Entonces, claro, esas cosas que de repente uno cree que en la humanidad están perdidas, pero existen aún. Oye, Chelita, para ir finalizando ya, porque nos quedan pocos minutos, nos vuelve a escribir acá el profe Mauro, dice: ojalá algún día podamos decir que el fútbol femenino es potencia en Chile y que mi carrera como entrenador pueda llevarme otra vez a la misma rama de fútbol. Ha sido una de las más lindas experiencias que he podido vivir en el fútbol como tal. Ánimos a todas las chicas de nuestro fútbol. Y me parece muy interesante este posteo, porque la ANJUF dentro de la semana emitió un comunicado en base a las platas que iba a enviar la Conmebol, que debería ser distribuida equitativamente, no solamente para el fútbol femenino, sino que también las ramas juveniles. Y también la FIFA va a entregar un dinero para todas las federaciones de fútbol, que también tiene que ser repartido equitativamente en el fútbol profesional, en el fútbol femenino, en las ramas juveniles. Y el último que te quiero consultar, ¿se cumplirá eso? ¿Por qué te lo digo? Porque como se fue Sebastián Moreno, ya estaban hablando de nombres para potenciar ya diversas áreas que quedaron al debe en su gestión, que es particularmente el fútbol de la segunda división, que fue una de las críticas que se hizo a la administración de Moreno, también los problemas que tuvo con los clubes grandes, pero sí se la alaba al fútbol femenino. Suenan los nombres de Marcelo Salas, Juan Tagle y también Ricardo Abumor. Son rumores solamente, pero son los que generan mayor consenso para tomar este barco hundido que es la NFP. No, está difícil porque uno no sabe las intenciones que hay realmente de cada persona, detrás de cada persona, ¿cachai? No sé, pues, quisiera apostar por Marcelo Salas, porque Marcelo Salas, no sé, pues, por su trayectoria y como jugador y todo, pero yo no sé qué es lo que piensa él del fútbol femenino realmente, porque hay muchas personas también que tienen su opinión detrás, escondida del fútbol femenino, y que no se atreven a decirla, y que después hacen las cosas por detrás, como dejar a la selección, por ejemplo, sin partidos previos a un mundial.
¿cachai? Y desde ahí no notarse ningún tipo de interés ni ningún tipo de invertir en eso, pues, ¿cachai? Ojalá que los fondos fuesen repartidos de manera equitativa, pero está difícil, está muy difícil, pero ojalá se lograra algo con este comunicado que hizo Anjuf, que así también nosotras como jugadoras podemos tener acceso a esa información, que de repente somos muy ignorantes, pues, ¿cachai? En ese sentido, así que nada, pues, agradecerle a ellas por difundir esta información y por también nosotras decir, oye, nosotras también tenemos derecho a, ¿cachai? Porque de repente, como estamos tan acostumbradas a nosotras a sacar la, como decirle, esforzarse el triple, el doble, el cuádruple pa jugar, para entrenar, ¿cachai? De repente se te olvida que tú como jugadora mereces esas cosas, ¿cachai? Tienes que tenerlas. Entonces, pura, ojalá esto nos sirva para pa exigir realmente lo que merecemos. Pues si es que no llegase a darnos nada, sería justo que pudiéramos hacer algo para hacernos notar como futbolistas profesionales que somos todas, las que nos pagan y las que no, pues, ¿cachai? A las que les pagan y a las que no nos pagan. A eso voy. Al final. Ya estamos finalizando el programa el día de hoy. Se nos hizo corto. Se nos pasó volando el capítulo de hoy con la rifa que realizamos y también con esta pequeña tertulia que realizamos en conjunto con la Chilita para saber su opinión respecto a los cambios que se vienen en la ANFP y en pos de buscar mejoras para el fútbol femenino en el ámbito profesional. Chilita, darte las gracias. Nos encontramos mañana porque ya tú retomas. Quiero darle las gracias a ustedes y a todos los que me apoyaron con la rifa, a todos los que compraron números, que están viendo el programa y los que no, también a la Feña Pinilla, a las cabras de la selección que firmaron la camiseta, a Perfect Design, a Corur, a Ñuble Print, a todo, a la Feña que se puso con las clases personalizadas. Nada, pues, agradecer a la profe Carlita, a ustedes por darme la oportunidad de tirar la rifa. Y nada, muy muy agradecida por el día de hoy y por al fin ya tirar la rifa, que me tenía ahí estaba y yo decía, no, tengo que tirarla luego, porque ahora, aparte que tenemos el tema de la rifa de mi compañera la Romero, que también es importante para nosotras seguirla difundiendo y que la gente compre números y que la apoyemos, porque quizá cuánto tiempo también va a estar afuera, y es duro estar afuera de las canchas, es duro estar afuera de los entrenamientos a los que uno estaba acostumbrado, porque tenéis que volver a hacer todo de nuevo. Entonces, así que nada, pues brindarle un apoyo grande a mis compañeras y a la Romero en especial, que sé que es difícil el momento post accidente y lesión. Que me imagino que la de ella, es que de verdad que la de ella es mucho peor que la mía, sí. Así que napo, darle un apoyo grande, que todas sigamos comprando números de rifa, que yo también le compré números de rifa y que todos le compremos números para que se recupere. También acá le compramos. Eso, buena, bacán. Sí, eso, sí. Eso más que todo, po. Y darle un abrazo a mis compañeras y que sigamos entrenando nomás, todas juntas, la profe Pau por entrenarnos todos los días, darse el tiempo, aunque a veces seamos pocas, darse el tiempo de entrenarnos, y a la profe Carlita por estar ahí gestionando cada vez cosas para nosotras y que no tengamos que gastar más de nuestro bolsillo, más de lo que ya hemos gastado. Así que, nada, agradecer nomás, eternamente agradecida, de ustedes también, pues de si todo. Usted es parte de Zona X, de Ataque Directo, pues, así que sí, no es necesario. Sí, no, pero... sí, pero igual, pues, igual se agradece el espacio, así que, nada. A seguir trabajando nomás, pues, y a seguir dándole con el fútbol femenino, a seguir difundiéndolo, a seguir con las entrevistas. Esperamos que en los otros programas sigamos juntos y no tengamos problemas de conexión. Mañana, porque esta es la semana dedicada a Unión La Clara, hicimos la rifa con la Chelita, nos fue muy bien, agradecemos el tremendo éxito que tuvimos en la sintonía. Estoy muy contento por el apoyo que nos brindaron todos ustedes. Y bueno, Chelita, genial tenerte de regreso, bueno saber que te encuentras bien,
Mañana continuamos, como señalaba previamente, con Unión La Calera. ¿Y a quién vamos a entrevistar? Te cedo el honor. Mañana vamos a entrevistar. Mañana vamos a entrevistar a una DT que se ha sacado la mugre por el fútbol femenino. Desde antes de tener quizás los conocimientos para entrenar, empezó a entrenar equipo femenino y siempre se la ha jugado por el fútbol femenino. Así que mañana vamos a tener a la profe de Unión La Calera, la DT, director técnico de Unión La Calera, la profesora Paola Mendoza. Así que ahí vamos a estarle haciendo preguntas incómodas para ponerla incómoda. Porque ya no soy jugadora desde acá, solo soy una entrevistadora. Así que la voy a entrevistar mañana. Que lo espere. Muy bien, mañana también va a estar la profe Carla, que por temas técnicos no pudo colaborar con nosotros. Agradecerles a todos su tremenda sintonía, darle las gracias a Ñuleprina, Deportes Coro, Estilista Turco, Bazar Cafetero, Aqua Antu, también a Planeta 7, que se sumó a nuestro programa, por todo el apoyo que nos han brindado siempre. También darle las gracias a Tu Zona X, DJ Fakir, por la puesta en escena el día de hoy. Y recuerden, mañana a partir de las 22 horas, una nueva edición de Ataque Directo Fútbol Femenino por la señal de Tu Zona X. Síganos en nuestras redes sociales, arroba Tu Zona X, Instagram, Twitter, y en las redes sociales de Ataque Directo, arroba Ataque Directo Radio en Instagram, en el Twitter, arroba guión bajo Ataque Directo, y en el fanpage Ataque Directo FM. Y dentro de la semana, ahí Chelita me va a dar los ganadores de forma interna, vamos a dar a conocer, valga la redundancia, los ganadores de esta rifa en nuestras redes sociales. Un gran abrazo, nos vemos mañana y recuerden que sea gol. Chau, chau, chau. Que sea gol.